una multitud de personas, el carro fúnebre que trasladaba los restos de David Aquino, de 22 años, llegó al Cementerio General de Ciudad Arce en La Libertad. El joven fue asesinado el pasado sábado en Izalco. El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se conducían junto a sus amigos con destino a la playa presentó desperfectos mecánicos y pidieron ayuda en una vivienda cerca de la carretera. Fue ahí donde un grupo de hombres los rodeó y, al contestarles dónde vivían, los atacaron a tiros. El dolor inunda a su familia y amigos. Lo recuerdan como un joven trabajador y ejemplar. Hace casi 22 años lo bautizamos y nació a la vida nueva en el Señor. Ahora pues es un nuevo nacimiento. Nace él a una vida nueva en el cielo. Decirles que desde allá pues él será ese ángel que estará siempre con la familia. Persona alegre, tranquila, siempre manejaba una buena sonrisa y sobre todo un gran amigo. Y era bastante amable cuando atendían a los clientes que se acercaban ahí. David, hijo de maestros, empleado de una agencia bancaria y amante del fútbol, fue despedido entre cantos de su equipo favorito. Por ser una buena persona, no estuvo en el lugar donde tenía que estar. Aquí está con nosotros. No recuerdo, él está con nosotros. Ahora, quienes lo conocieron, solo les queda aceptar su partida. Y ahora pues ya va a descansar en paz. Quiero pedirle a todos los que creemos en Dios que oremos, recemos más por los de mal corazón. La muerte de David ha causado repudio y consternación no solo en los residentes de Ciudad Arce, donde era originario, sino también del país. Él no era pandillero ni tenía vínculos con estos grupos, era un joven empleado. Con imágenes de Ever Ávalos, un informe de Kelly Ábrego.